Sofía. Mi primera novia en Kinder María. Y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Chacho, deja de eso. Hey, Titi me preguntó con. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en el canal, estoy muy feliz de tenerlos hoy aquí. Muchas gracias por todo el apoyo que me dan, ya somos más de 110 mil seguidores, los quiero muchísimo, cada vez estamos más cerca de los 200 mil. Bueno, pues en el día de hoy estaré buscando papá en Brookhaven, así que vamos a ver cómo nos va, comencemos. Aquí me teletransporte a una casa, a ver quién me quiere adoptar hoy. Ojalá y me adopten rápido y que me quieran, jajaja. Hola mi gente, ¿busco papá? ¿Alguien quiere adoptar este angelito? Soy muy buena niña, no soy malcriada y tampoco hago rabietas, soy la hija perfecta con la que sueñan cada día, jajaja. Bueno, tal vez no jejes, pero busco papás, ¿alguien me quiere adoptar? Usted señor. Ay Dios mío niña. Ya déjanos en paz. Espantaste a mis amigos. Lo siento. Ay, aquí no me quieren. Me voy para otro server. Aquí estoy en otro server, chicos. Miran, ahí está ese hombre. Le voy a preguntar a ver si me quiere adoptar. Ojalá y que sí. Hola, señor. Qué lindo día, ¿no? Hola. Pues sí, es un día lindo. ¿Me adopta? Por favor, señor. ¿Sí? Ouki, está bien. Yo te adopto. Muchas gracias, qué amable es usted. Ven, vámonos a casa en mi supermoto. Ok, está bien. Vamos. Bueno chicos, ya llegamos a la casa de mi papá. Vamos a ver cómo nos va. Hola papá. Hola hija, esta es mi casa. Bienvenida. Ah, me di cuenta porque la acabas de poner hoy, jajaja. Así jaja, mira mi perrito. Perrito. ¿Será perrote güey? Es hasta más grande que yo el perrito ese, jaja. Pues se llama Tony, es una cosa muy hermosa. Y espéquelo hija, no le tengas miedo jajaja, muy lindo es. Oh sí claro, me puede hasta arrancar un brazo pa. No muerde, es muy amigable, solo le gusta jugar. Oh sí claro, tiene dientes, obvio que muerde papá. ¿No ves esos colmillotes? Ay qué miedo, ponlo afuera que me da miedo, porfas. S.I., ya voy hija. Bueno chicos, hasta ahora mi papá ha sido muy bueno y me trata bien, aunque su perrote me da miedo jajaj, pero no importa. Tuve mucha suerte de que tocara un papá buena, aunque me rechazaron, pero no me di por vencida jajaja. Nunca derrotada. Listo hija. Ya saqué el perro. Está bien, muchas gracias. Oye papá, tengo hambre. Y dime, ¿qué quieres de comer hija para pedirlo? Tú dime lo que sea y lo pedimos ahora mismo. Pues yo quiero arroz con pollo, cocínelo please. Ah caray, ¿cómo me pides eso hija? Si ni siquiera sé cocinar. Pero ya te lo cocino. Sí, pues lo tienes que cocinar, que tu hijita tiene hambre. Está bien hijita, en un rato estará lista la comida. Está bien, muchas gracias, Yupi. Comida. Comida, comida, tengo hambre, jejes. Cálmate, hijita, que ya casi está. Hija, mira, ya está la comida. Oh, qué bueno, pero espera, ¿y qué es eso, papá? Pues es tu comida, ven, pruébala que está buena. No, no, papá, eso se ve horrible, ni parece comida. Guacala, no. Pero sí sabe rico, pruébala hija. No, no quiero, es que ni parece arroz con pollo pa. No se ve bueno. Y pues no, eso se ve que sabe malísimo, pídeme hamburguesas por favor. Bueno, está bien hija, la voy a pedir. Ve a tu habitación que ya te la llevo. Yupi, muchas gracias papá. Eres el mejor del mundo. Bueno, mientras decoraré mi habitación. 2 horas después. Mira, ya llegó la cena, aquí está tu hamburguesa con papas y refresco, espero y te guste. Ay, muchas gracias papá, huele delicioso, se ve que está riquísimo. Mira, por aquí está. Te la dejo en tu cama.
No, papá, mejor vamos para la mesa a comer para estar más cómodos y comer en familia. Ok, hija, ven, aquí está tu cena, espero y te guste. Te quiero mucho. Ay, yo también, papá. Wow, qué buena está la comida, me encantan las hamburguesas. Sí, está demasiado buena y a mí también me encantan las hamburguesas. No como ese pollo, pero lo importante es la intención. Pero sí estaba bueno. Ja ja ja, sí, bueno, pero para votar. La verdad, las cosas como son. Ja ja ja, bueno pues si tienen razón, hija. No estaba tan bueno que digamos. Bueno, ya es tarde, mijita, y mañana hay escuela, hora de dormir. Sí, ok, papá. Me iré a poner el pijama primero. Listo, me puse mi pijama. Hija, buenas noches, que descanses. Buenas noches, papá. Tú también, que descanses igualmente. Igual, hija, hasta mañana. Al día siguiente. Buenos días, chicos. Ya amaneció y mi papá a mí me ha venido a despertar. Será tarde, iré a levantarlo. Ay, caray, pues están todas las luces de la casa apagadas. Eso es mi apá para que la luz no llegue cara, pero las voy a encender, jaja. Ronca como un camión nuevo. Despierta, pa, que tengo que ir a la escuela. ¿Qué pasa? Que es tarde. Está bien, hija, es cierto. Me voy a bañar entonces. Yo también me voy a bañar, papá. Chicos, haré toda mi rutina de aseo personal y me voy a bañar. Listo, ya me cambié. ¿Cómo me veo? Estoy re bonita, jajaja. Papá, ya me cambié. Ah, qué bueno, hijita, pues ya yo estoy listo. Y yo también estoy lista, ahora tienes que peinarme, pa, para ir a la escuela. No puedo ir así toda despeinada, después me molesta, Noel. Hija, no sé peinar. Pues yo tampoco sé, pero peíname como puedas, porque ¿qué hago? Bueno, está bueno, haré el intento de peinar, pero no soy experto. Listo, hija, Bao, quedaste hermosa. Una gallina desplumada parezco a pajajaja. Jajaja, bueno, hija, eso es lo mejor que pude hacer. Está bonito. Bueno, está bien, no importa que intentaré arreglarlo. Está bien, hija, mientras iré haciendo el desayuno para avanzar. Bueno, chicos, a intentar arreglar este desastre, aunque valoro el esfuerzo de mi papá, a pesar de no saber peinar. Si voy así a la escuela, seguro que mis amigos se burlan de mí y me dicen ahora la gallina desplumada, jajaja, me imagino. Ah, caray, pero qué olor ha quemado, Dios mío, voy a ver qué está pasando. Ay, y todo ese humo, chicos. Oh, padre. No, pero ¿qué es ese humo, papá? Era el desayuno, hija. Pero al parecer algo salió mal. Dios mío, se quema la casa. Hay que salir de aquí urgente, papá. Ay, espera. Mi Tony, no lo dejaré aquí solo que se queme. Iré por él. Se fue a buscar el perro, mi papá. Lo esperaré aquí. Listo, hija. Aquí tengo ya sano y salvo a mi amigo fiel. Casi que se me va. Ja, 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 ahora ni casa tenemos, papá. ¿Dónde viviremos? No las arreglaremos, hija.